Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Ven, sean todos a mi canal y a tejer conmigo aquí en mi casa. Soy Laura Cepeda de México. Me da mucho gusto recibirlos. ¿Sí? Pues, ¿qué creen? Que les voy a enseñar a tejer algo precioso. Es este chaleco. Mira qué bonito. Termina como en onditas. Queda padrísimo. Fíjense que el otro día en muchos lados, fue en Guadalajara esa vez, pero en muchos lados llegan las señoras, por ejemplo, todas de blanco, de negro, con sus chalecos. Qué bonito se les veía. Esa señora llegó el otro día con su blusa. ¿Se acuerdan? Una blusa que les enseñé a tejer que se llama blusa alma. Pues ella la tejió en color fuchsia. Iba toda de blanco. Elegantísima la señora. Se veía bien guapa, bien bonita. Entonces, háganse estos chalecos como un accesorio bonito. Hay mucha gente que teje para vestirse ellas. Entonces ahorita se está usando mucho, mucho todo lo tejido. Paso por la tienda de Sara y veo cosas tejidas. Paso por Mango, paso por todas las tiendas en julio, en todas las tiendas importantes hay ropa tejida. Entonces es bien importante que ustedes se la hagan. ¿Y qué mayor que un valor especial? Porque ustedes la están haciendo, ¿sí? Pues vamos a empezar, amiga. Le voy a dar la lista de materiales y vamos a empezar, ¿sí? Antes quiero comentarles algo. Fíjense que tengo aquí en Puebla un amiguito que se llama Pedro César Camacho. Pedro César Camacho es un niño hermoso, es un niño especial. Dice su mamá que siempre pone mis videos y él está muy tranquilo. Dice que teje con su telar sus bufandas, pero él dice que está tejiendo lo que está viendo en mis videos. Entonces, a Pedro César le mando un beso grandote. Pues, César, ya estoy haciendo videos, porque el otro día dijo, ¿por qué no está haciendo video la maestra, verdad? Entonces, mi rey, yo te mando un beso grandísimo. Sabes que te quiero mucho, 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 y espero un día conocerte en persona para que nos demos un fuerte, fuerte abrazo, ¿sí? Pues vamos a empezar. Pero antes quiero darle la dirección y los teléfonos de España para que también pidan su material. Y si ustedes gustan, pueden ir al almacén. Ahí con mucho gusto la va a atender mi niña. Entonces, miren, la calle es calle Garcera número 22, San Miguel de Contreras, Villa de Caballos. Y el teléfono, es bien importante que le llamen, amiguitas, y se pongan de acuerdo con ellas, porque luego tienen que salir con el niño a algún lado, a la escuela, y llegan y no lo encuentran. Entonces, primero hablen, pónganse de acuerdo para que ustedes estén ahí con ella. El teléfono es 93-172-4748 y el móvil es 692-83-4455. Pues empezamos, amigas. Yo lo voy a tejer en blanco y se los voy a enseñar a tejer paso a paso para que les quede hermosísimo. Los materiales para tejer este chaleco van a ser 300 gramos de Flandes metálico, que es una hilaza metálica, vean. Y un gancho del número 3. O también pueden ocupar 3,5, perdón, el gancho. O pueden ocupar el estambre lili. El estambre lili queda precioso. Tiene una caída hermosa. Tiene un peso muy bonito en el cual sus prendas lucen muy padre. Entonces pueden pedir el lili. Y aquí en México es el Flandes metálico y en España el lili. Entonces vamos a tejer nuestro chaleco y ustedes pidan sus materiales. Mis amigas de Estados Unidos y mis amigas de México lo van a pedir al 01-222-242-1206. Acuérdense que tenemos venta de mayoreo y venta de menudeo. Es muy importante que pidan sus estambres para que les quede el chaleco igualitito como yo lo tejí. Pues seguimos, amigas. Vamos a iniciar tejiendo nuestro chaleco por la parte de abajo con la tira que va de rombos y abanicos. Vamos a tejer 25 cadenitas, acuérdense. La primera la apretamos y no la contamos. Y vamos a tejer 25 cadenas que no estén muy apretadas, acuérdense. Estamos trabajando con nuestro gancho del 4. Al terminar nuestras 15 cadenas, vamos a tejer 2 más y empezamos a tejer 1, 2, 3. En la cuarta cadena vamos a iniciar tejiendo 3 macizos. Acuérdense que son de 3 sacadas. Lazada, metes, sacas, sacas 1, sacas 2 y sacas 2. Vamos a contar la cadenita como 1, 1, 2, 3. Dos cadenas, dejas dos espacios y ahora vamos a tejer 15 macizos. Sacas 1,
sacas dos y sacas dos. Acuérdense que lo vamos a hacer de tres sacadas. Sacas uno, sacas dos y sacas dos. Siempre vas a meter en la parte de abajo. Aquí. Sí. Ahí van tres, que sean 15. Cuando termines tus 15 macizos, uno en cada cadenita, tejes dos cadenitas más, dejas dos espacios y terminas con tus tres macizos como el inicio. Terminamos aquí con nuestros tres macizos y nos va a quedar exactito, ya vieron. Exactita las cadenitas. Ahí está, se nos cerró un poquito. Está muy bonito este chaleco, van a ver que les va a gustar. Al llegar aquí volteamos y entonces vamos a subir tres cadenitas para subir. Y luego dos, que son las que van a sustituir esto. Y adentro de la casita vamos a tejer tres macizos. Uno, dos y tres. Y ahora dos cadenas. Y ahora vamos a disminuir dos macizos, hasta acabamos. Entonces ahora únicamente, en lugar de 15, vamos a tejer 2, 4, 6, 8, 10 y 11 macizos. Y vamos a terminar nuestra vuelta igual que esta parte. Ya terminé mi vuelta y terminé igual que esta parte de acá. Ahora volteamos nuestro tejido y ahora vamos a iniciar con cuadrito aquí dentro de nuestra casita. Acuérdense, subimos con 3. Vamos a tejer hasta la quinta vuelta para empezar a tejer nuestro abanico. Acuérdense que los vamos a ir haciendo al mismo tiempo. Ahí van 3, 2 cadenitas y aquí 3 macizos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a disminuir, en lugar de 11 nos van a quedar 7 macizos. Y la otra vuelta, bueno, termina su vuelta igual que esta, acá de este lado. Y la otra vuelta lo vamos a tejer con 3 macizos, ¿sí? Entonces vamos a echarnos las dos vueltas y regresamos. Miren, ya tengo mi otra vuelta, ya me adelanté, acuérdense, me subí con 5 cadenitas igual que en esta parte de acá. Entonces ya me quedó, en lugar de 7, ya me quedaron 3. Ahora vamos a hacer una vuelta de puras casitas. Vamos a subir con 3 cadenas y acuérdense, 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas, así hasta terminar acá. Miren, ya llegamos a la quinta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Les dije que ahí nos vamos a regresar para hacer nuestro abanico. Volteen su tejido y vamos a tejer 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6. Le prendes aquí. Y ya vamos a tener esta ondita de más. Nos deslizamos hasta esta parte de aquí. Pongan mucha atención, está muy sencillo. Nada más es cosa de que no nos perdamos. Entonces volteamos y cargamos. Y adentro de las 6 cadenas me van a tejer 12 macizos. Acuérdense, todos los estamos tejiendo de 3 sacadas. Lazada, mete, sacas. Sacas 1, sacas 2 y sacas 2. ¿Qué creen? Que ya cambié mi gancho por 3 y medio. Es que yo tejo muy, muy flojito. Y entonces con el 4 me estaba quedando demasiado abierto. Y no quiero que me quede muy abierto, porque como yo se los pongo a los maniquís para mis exhibiciones, entonces luego se me cuelga. Pero ustedes tienen que ver, amiguitas, que les quede bonito. Vamos a tejer 12 macizos o 12 baretos o 12 pilares, como ustedes le llamen. Así van a tejer 12. A ver, aquí ya van 2, 4, 6, 8, 10. 11 y 12. Y entonces miren, aquí está la magia de esto. Vamos a seguir tejiendo nuestra vuelta de nuestra tira. Ahora vamos a tejer
Vamos a volver a aumentar como si fuera este para formar nuestro rombo. Entonces vamos a tejer dos cadenitas y tres macizos. Ay, esto está increíble, me encantó porque fíjense, yo decía, bueno, ¿cómo se le hacen las onditas después? Pero no todas se van tejiendo al mismo tiempo, vean. Aquí ya nos va a salir la onda, ¿se acuerdan? Como les enseñé el chaleco que se veía. Queda muy, muy padre. Entonces, esta vuelta es también toda de casitas. Hasta la otra vuelta es donde vamos a empezar a aumentar como acá. Ahorita nos quedan tres como acá, luego 7, luego 11 y luego 15. Miren, ya me di la vuelta. Entonces aquí, donde están estos tres, ahora le vamos a aumentar dos de cada lado, que son este, este. Y luego hacemos nuestros tres de aquí. Entonces ya van a ser cinco. Cinco macizos. Y luego dos de acá. Miren, entonces ya vamos a retomar otra vez el rombito como este. Ya vamos aquí, luego este y luego este. Pero acuérdense que al mismo tiempo vamos a ir a hacer acá. Entonces vamos a terminar hasta acá para que les explique cómo vamos a hacer este abanico. Ya terminé mi vuelta. Entonces ahora vamos a tejer un macizo sobre macizo y una cadena. Un macizo y una cadena hasta llegar acá. Miren, ya terminé. Es un macizo, una cadena. Acuérdense que hicimos 12, tienen que contar que también sean 12. Estas son los tres de mi casita. Entonces contamos a partir de aquí 12 y prendemos. Prendemos y nos deslizamos hasta acá para empezar la otra vuelta de nuestro abanico, que ya es la última, porque cada abanico va a ser de tres, vueltas. Volteamos. Y ahora vamos a hacer un macizo arriba de cada macizo y una lagrimita. Acuérdense, dice la señora, punto lagrimita. Así le meten y sacan así. Y otra vez. Se van un macizo y su lagrimita. La van a meter así y ya que tienen los dos, cargan y sacan los dos. Para que nos quede un espacio entre macizo y macizo. Y no nos vaya a quedar jalado, apretado, se nos vaya a hacer concha el abanico. Así nos vamos a ir toda la vuelta a que tengamos 12. Miren qué bonito quedó. Ya terminé mis 12 con mis 12 lagrimitas. Entonces ahora voy a seguir tejiendo mis tira con mis rombos. Entonces aquí ahorita me tocan dos cadenas. Y empiezo a tejer acá. Ya vieron cómo al mismo tiempo vamos tejiendo la rueda con nuestra tira, que es lo que va a ir abajo de nuestro chaleco. Ay, ya se me zafó aquí. Entonces, aquí, así. Y acuérdense que ahora vamos a poner. En lugar de 7, vamos a poner 2 más aquí, 2 más aquí, nos van a quedar 11 y casitas y terminamos como acá, con una casita. Miren, ya terminé mi vuelta. Entonces aquí ya vamos a tejer otra vez 5 vueltas para volver a hacer lo mismo que hicimos acá. ¿Sí? Entonces apenas llevamos una y vamos a seguir creciendo nuestro abanico. Ahorita ya tenemos. A ver, vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ya tenemos como acá. Entonces ahora vamos a ir reduciendo. Ahora vamos a hacer de 11, luego de 7 y luego de 3. ¿Sí? Para formar el rombo. Y acuérdense que a la quinta vuelta volvemos a hacer esto para hacer el otro abanico. Miren, ya acabé mis 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Como ustedes ven, ya se formó mi rombito. Nada más hay que ir quitando dos de cada lado,
o aumentando dos de cada lado, ¿sí? Para que se vaya formando el rombo y cada cinco vueltas vamos a hacer esto. Entonces volvemos a hacer nuestras seis cadenitas, 3, 4, 5, 6 y prendemos aquí. Acuérdense, se prende después de dos, o sea, dejando esta y esta, son dos vueltas. Nos deslizamos para empezar nuestros macizos. Con punto deslizado nos deslizamos hasta donde empieza aquí la vuelta. ¿Sí? Así. Ahora nos volteamos y adentro de aquí vamos a tejer nuestros 12 macizos. Y cuando tejamos nuestros 12 macizos, seguimos tejiendo hacia acá. Acuérdense, está muy fácil. Esto lo vamos a repetir varias veces y que nuestro rombo vaya creciendo o disminuyendo como se los vaya pidiendo el tejido. A ver, ahorita vamos a hacer esta vuelta para que les quede un poquito más claro y no se me vayan a equivocar mis amigas, ¿eh? Mis amigos. Acuérdense que hay también hombres, muchos hombres que tejen conmigo y eso me parece sensacional porque vieran qué bonito tejen. Aparte, mucha gente se dedica a tejer para vender. Entonces, hombres o mujeres, esto lo pueden hacer. 12 macizos. Ya tengo mis 12 macizos, entonces ahora sigo tejiendo esta vuelta como me toca. Aquí serían dos cadenitas. Ya nada más concéntrense, amigas. Así les digo a las que van a tejer conmigo, concéntrense, no se me desconcentren, para que les vaya quedando bien su rombo y al mismo tiempo vayan tejiendo su abanico. Todo está bien sencillo, es cosa nada más de que vayamos siguiendo el dibujo y que vayamos tejiendo como nos pide la puntada. Sí, miren, aquí ya nos seguimos tejiendo para acá, regresamos y empezamos la segunda vuelta de acá, macizo, cadenita, nos deslizamos y volvemos a empezar nuestra lagrimita con nuestro macizo. Ya volví a llegar acá, entonces otra vez mi macizo, mi cadenita, mi macizo, mi cadenita, hasta llegar acá. Ya miren, ya acabé mi cadenita, mi macizo. Entonces aquí prendemos un deslizado y nos volvemos a deslizar hasta acá para volver a empezar nuestra vuelta de un macizo, una lagrimita, un macizo, una lagrimita. Y así nos vamos a seguir, amiguitas, hasta que nos quede una tira ancha a lo ancho de nuestra cadera, que nos dé vueltecita en nuestra cadera. Así, este es una tira larga, 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 que nos dé vuelta así a nuestra cadera, ¿sí? Acuérdense que nos debemos de medir lo más gordito, porque luego nos medimos abajito de las pompas, pues es más chiquito. Entonces, en la parte más gordita, que esta tira nos dé el ancho, pero que tenga terminado sus abanicos, ¿sí? Entonces, así nos vamos a seguir así seguir tejiendo. Al mismo tiempo, nuestra tira con nuestro abanico, nuestra tira con nuestro abanico, aquí va creciendo y aquí va disminuyendo. Nada más concéntrense, amigas, para que les vaya quedando bien su tira y que les vaya quedando bien los rombos. Ya terminé lo ancho de mi cadera. Bueno, esta, la que hice, está ya chica, me quedaron 8 abanicos de estos. Entonces ya que hicimos nuestros 8 abanicos, a ver, déjenme rectificar, 2, 4, 6, ajá, 8. Este es para talla chica. Si ustedes quieren talla más grande, entonces le van a poner 9 o 10, dependiendo la talla. Bueno, cuando terminen de tejer su tira, no van a cortar aquí su estambre. Aquí vamos a seguir tejiendo. Deben de tener mucho cuidado al hacer la tira de abajo, porque yo sí muchas veces me equivoqué y luego ya tenía menos casitas. Entonces tienen que tener cuidado que lleven las mismas casitas y que siempre vayan igual, que todo nuestro rombo vaya formadito, ¿sí? Para que puedan, es rapidísimo, bien rápido, les va a gustar tejerlo. Y nada más que sí tienen que tener un poquito más de cuidadito porque hay que llevar el abanico al mismo tiempo que los rombos y bueno.
pero sí queda, amiguitas. Ustedes háganlo y van a ver que les va a gustar. Subimos tres cadenas y ahora vamos a tejer aquí encima, al lado opuesto de los abanicos, ¿sí? Aquí arriba vamos a tejer la misma puntada de casitas, que son tres macizos, dos cadenas, tres macizos, dos cadenas. Miren cómo ya están formados los hoyitos, vean. Entonces así se van a seguir toda la vuelta y en la otra vuelta vamos a hacer lo mismo y de esta forma vamos a tejer 14 vueltas de casitas únicamente en esta parte, que es lo que va a formar todo esto de aquí para acá y luego se vuelven a regresar y van y vienen y van y vienen 14 vueltas con la misma puntada de casitas. Ya no van a poner rombos ni abanicos, nada, puras casitas. Son 14 vueltas o ustedes van viendo el larguito que quieran. Si ustedes quieren más larguito, pues más vueltas. Eso es lo que va a formar nuestro cuerpo, el cuerpo de nuestro saquito. Entonces nos vamos a seguir así con casitas, 14 vueltas. Está muy, muy fácil, les va a gustar, van a ver. Cuando termine sus 14 vueltas de casitas, o sea, a lo largo, si ustedes quieren le pueden poner más. Tienen que contar los espacios. Por ejemplo, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuentan todos y los dividen en 4. Miren, aquí yo ya marqué el mío. Y luego aquí ya marqué el otro. Son 4 iguales. Entonces, 2 son para la espalda y 2 para los frentes. Los de la orilla son para los frentes. Y en la espalda dejamos 2. ¿Sí? Entonces vamos a dejar 3 cuadritos sin tejer. Entonces, ya que dividimos, vamos a dejar 3 cuadritos sin tejer, 1, 2 y 3. Y se los vamos a quitar a la espalda. Entonces aquí le vamos a poner nuestro otro marcador. Y estos cuadritos, estos espacios 1, 2, 3. Esto los vamos a tomar de la espalda y del otro lado igual. Estos se van a quedar sin tejer. En los frentes vamos a tejer de aquí hacia acá, de aquí hacia acá. Y la espalda de aquí hacia acá. O sea, vamos a quitar 3 espacios de un lado y 3 del otro, pero del lado de la espalda. Ahora, ya llegué a mi marcador, entonces nos regresamos. Aquí en esta parte vamos a tejer en recto. 3 cadenitas y hacemos 3 macizos que son los de la orilla. Y nos va a quedar nuestra orilla, toda la orilla de nuestra sisa. Y luego aquí ya vamos a empezar a tejer la puntada. Igual, 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas, hasta llegar acá, para que les vuelva yo a decir cómo van a agarrar aquí, para que vaya quedando en inclinado y se forme nuestro cuello B. Al llegar aquí, volvemos a tejer nuestros 2 macizos de orilla. Y miren cómo ya nos va a ir quedando en diagonal. Así. Volvemos a voltear. Tejemos 3 cadenas. Y nuestro macizo. Y luego, sin hacer cadenitas ni nada, nos pasamos para acá. Ahorita les voy a enseñar cómo ya nos va quedando en diagonal para formar nuestro cuello B. Miren, así. Cada vuelta nos vamos a ir comiendo un espacio y nos va a ir quedando en diagonal. Y siempre vamos a empezar con 2 macizos del lado del cuello y del lado de aquí de nuestra sisa siempre vamos a llevar 3. Así vamos a tejer a la altura de nuestros hombros. Miren, yo ya terminé. Son 11 vueltas a partir de aquí, de donde empezamos. Esta es la vuelta que tenemos aquí. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ya las últimas 2 ya las hacen sin disminuir. Ya se siguen con los mismos espacios, ¿sí? Miren cómo nos tiene que quedar del lado del cuello. 2 macicitos van inclinados y del lado de la sisa va en recto, pero siempre nos van quedando los 3 macizos de orilla.
De esta misma forma vamos a tejer el otro frente, igual con 13 vueltas. Y la espalda la vamos a tejer, acuérdense que vamos a quitar 3 espacios de cada lado y vamos a tejer en recto dejando esta orilla de los dos lados. Miren, yo ya terminé mi espalda. Tenemos que contar que sean las mismas vueltas que nuestro frente. Entonces ya terminé mis 15 vueltas y mis 15 vueltas. Acuérdense que para talla más grande ustedes van a calcular. Entonces ahora vamos a ver cuál es la parte del lado derecho de nuestro chaleco. Ustedes van a ver, la que tenga aquí al lado derecho, esta va a ser la parte derecha de nuestro chaleco. Fíjense cómo se ve diferente, porque mucha gente no sabe diferenciar el revés y el derecho. Pero miren, este es el revés, se ve como más chinito, y este es el derecho. Ahorita le vamos a dar una planchadita al vapor, ahorita que ya lo terminemos, para que nos quede muy muy bonito nuestro chaleco. Entonces vamos a ponerlo al lado revés. Y yo siempre, ustedes le pueden coser si gustan, o le pueden tejer un medio punto aquí para unir sus hombros. Pueden hacerlo como ustedes quieran. Miren. Cogemos un punto de aquí y un punto de aquí. Y unimos. Ay, se me zafó. Un punto de aquí, un punto de aquí. Y unimos. Estoy quedando mal, ¿verdad, amigas? Aquí está. Ahí está, miren. Así, ahora el punto que sigue con el punto que sigue. Y así lo vamos a unir. Y del otro lado igual, ¿sí? Para ya hacer nuestro terminado. Ya uní mis hombros, miren, de los dos lados queda bien. Lo único que queda el bordito por acá abajo. Pero si ustedes quieren usar aguja, pues también lo pueden usar. Ahora miren, qué bien nos quedó aquí del lado de nuestra manga. Realmente, si ustedes quieren ponerle medio punto o así se puede quedar. Pero en esta parte de aquí, de nuestro frente, vamos a hacer toda una vuelta de medio punto. Y nos vamos a regresar todo hasta llegar aquí. En la parte de abajo no, porque están los abanicos, entonces ya no tiene caso hasta llegar aquí. Medio punto y luego nos vamos a regresar con puntada de cangrejo. Cuando terminen su medio punto, se van a regresar tejiendo el cangrejito. Miren qué fácil es hacia atrás. En lugar de tejer hacia allá, vamos a tejer hacia acá. Entonces metemos el gancho, jalamos así el hilo. Y ya que tenemos las dos hebritas arriba, cargamos y sacamos los dos. Y otra vez. Por eso se llama medio punto de cangrejo, porque camina como los cangrejos para atrás. ¿Cómo ven? Queda bonito, ¿no? Porque queda sencillo. Acuérdense que siempre el cangrejito se debe de poner arriba de una vuelta de medio punto, porque si no queda feo. Bueno, a mí no me gusta. El otro día mi mamá lo puso así, pero a mí no me gusta, se ve muy pelón, se ve feo, así luce mejor. Toda la vuelta, amiguitas. Botones para este chaleco los vamos a hacer así. Son 4 cadenas, 1, 2, ay, ya se me zafó. Siempre apretamos la primera, ahorita no la vamos a apretar. Ay, ya se me zafó. 2, 3 y 4. Cerramos con la primera, y siempre que cierren tejan la colita para que les quede bien redondito, y vamos a hacer medios puntos adentro del anillito. A ver. Chihuahua, porque me quedó bueno, no se deja, vean, no se deja, ahí está. Ese como tiene unas partes más gorditas este hilo, miren. Por el metálico, me cuesta luego trabajo. Y entonces así lo vamos a llenar de medios puntos. Todo alrededor de nuestro anillo. Ya terminé todo alrededor de mi anillito. Ahora seguimos tejiendo encima. Sin apretar, flojito. Así todo encima. Y nos vamos vuelta y vuelta hasta que tengamos el tamaño de nuestro botón. Ustedes más o menos le van a ir calculando.
Entonces, porque como lo vamos a cerrar así, entonces ustedes tienen que calcular más o menos qué tamaño. Ahorita todavía está muy chiquito. Miren, les voy a enseñar el que yo tengo. Miren qué bonito se ve. Vamos a hacer dos. Tiene que quedar así la bolita para poder cerrar nuestro chaleco. Entonces de esta forma le vamos a ir dando vuelta, vuelta, vuelta hasta que nos quede bien gordito para poder cerrarlo. Ya tengo la bolita, ve. Entonces ahora vamos a cortar nuestro hilo larguito. Entonces ya lo vamos a cerrar. Para cerrarlo yo le hago un deslizado. Miren, aquí ya lo había hecho un deslizado así. Entonces ahora vamos a pasar este hilo por todo alrededor de acá. Uno por arriba, uno por abajo, uno por arriba para poderlo cerrar. Y al final le jalamos. Ahora por acá. Y así nos vamos a ir. Ahora uno por acá. Y así nos vamos a ir todo alrededor. Y ya jalamos y nos va a quedar nuestro botón. Miren, ya acabé de pasarlo. Entonces ahora sí lo jalamos. Y ya aquí le cosemos para que ya nos quede bien redondito nuestro botón. Entonces vamos a hacer dos iguales y los vamos a amarrar con un pedacito así de separación para que lo podamos meter al tejido. Pues, ¿qué tal nos quedó? Miren. Ya sea que lo tengan en este color, en aquel, queda bien padre, queda bien bonito. Yo disfruté muchísimo tejiéndolo porque está muy, muy padre. Es algo muy diferente a lo que hemos tejido. Acuérdense que tejemos la tira junto con los abanicos y todo. Y vean qué bonito va quedando. Toda la puntada, si se fijan, son casitas. Entonces, es muy, muy sencillo tejerlo, ¿sí? Acuérdense, en España van a pedir el estambre Lili. Y aquí en México es el Flandes metálico, no se les olvide. Este en talla chica sale con 3 bolas. Si lo van a hacer más grande, amigas, no olviden pedir una bola más o un ovillo más, como dicen en España, porque entonces no les va a alcanzar, ¿sí? Van a ver que les va a quedar hermoso cualquier color que hagan. Está muy, muy bonito para hacerse. Yo las invito a que lo hagan rapidísimo y que se lo estrenen. ¿Cómo ven ahorita para el 15 de septiembre? ¿Verdad que sería muy padre? Fíjense que ya vamos a empezar a hacer prendas para el 15 de septiembre, porque acuérdense que aquí en México celebramos a lo grande esa fecha, ¿sí? Quiero invitarlas a que me vean en el próximo video. Les voy a enseñar algo muy, muy bonito. Por favor, no se lo pierdan, véanlo. Y acuérdense, amiguitas, si quieren que yo les enseñe a tejer algo, escríbanme, amiguitas. Poco a poco les voy a contestar, ¿sí? Quiero que me digan qué es lo que les gusta para que yo les enseñe a tejer. Ahorita en España ya empezó a hacer frío. Entonces les voy a enseñar a tejer una frazada hermosísima. Van a ver, muy, muy fácil para que la hagan, para cuando ustedes estén recostadas viendo la tele o tejiendo, se la puedan poner. ¿Sí, amiguitas? Pues si les gustó este video, amigas, denle like, suscríbanse, compartan este video. Y es muy importante, por favor, se los ruego, suscríbanse. Mucha gente no se suscribe, amigas. Ahí abajo del video dice un cuadrito que dice suscribirse. Ahí píquenle, amiguitas. Si les sale otra cosa, pues pregúntenle a los niños, acá, como dice López Dóriga, pregúntenle a sus nietos. Yo creo que ellos les van a ayudar. ¿Sí? Por favor, no, es muy importante que se suscriban porque así les van a llegar sus notificaciones. Luego me dicen, les digo a la señora, es que subí el ropón, por ejemplo. No, maestra, sí, es que como no están suscritas, no les llega su notificación y no se dan cuenta qué es lo que yo subo. Entonces las invito a que lo hagan, amigas, no cuesta nada, háganlo, ¿sí? Pues nos vemos en la próxima, amigas, y las quiero muchísimo, las amo. Y recuerden que ya vamos a estar en octubre en el DF, vamos a estar en Expo Reforma 2, 3 y 4. Es bien padre, bien importante que ustedes vayan,
que tejan ahí conmigo. Luego vamos a estar en el Control Center, luego en Naucali, en Monterrey, en Querétaro. Ya les puse el calendario ahí en Facebook, amiguitas, para que ustedes vean todas las fechas de donde yo me voy a presentar, ¿sí? Entonces, a todas mis amigas del DF, pónganse abusadas porque pronto voy a estar con ustedes. Les mando un beso y hasta la próxima.